Debían haberse agarrado la parte de arriba. Esos güeyes venían del edificio de Nese para acá. Fueron los que nos dispararon, que tumbaban al Goka. Esos güeyes debíamos haberlos agarrado en la rotación. Se mamaron, ¿cómo? O sea... Ay, tú también, cabrón. ¿Cómo se ponen ahí? Ay, güey, no mames. Battle Royale. Yo me puse ahí porque yo ahí me clavé para emboscar, según yo, preparado para emboscar cuatro pendejos, güey. Cuatro, por eso me agarré esa posición, porque iban a tener que salir y tenía doble aturdidora, tenía doble granada, tenía todo. Yo me planté ahí porque estaba una piedra que me daba la posición porque ellos tenían que ir culinita arriba para exponerse conmigo. Por eso me quedé ahí porque yo escuché enemigos, no sabía cuántos eran. Yo por eso les encargué la derecha, pero cómo no, o sea, no se queden en desnivel, o sea, no mamen. Estaba una piedrota y estaban ahí abajo de la piedrota. Se maman, se maman. Pues esos güeyes no les costó nada de trabajo llegar, verlos hacia abajo y hacerlos cuac. Ya te dije, iba a rotar ahí. A la hora que salí para subir a esa madre, me dispararon los que estaban marque y marque el Goka de Barney. Me dispararon, casi me tumban, me cubro para ponerme los Kevlar. Os hubieras dicho, yes, de mi lado. Claro. No sabía, güey, dónde estaba, güey. Nunca supe dónde estaba la verga. Tú mándalo primero. Si lo tumban o donde esté el baboso, ¿tú crees que instintivamente va a estar en un lugar mejor de lo que tú lo mandas a hacer? Ah, se me olvidó que iba por el chopper. Hubieras mandado la verga. La neta, es que no sé. Ya me ganaron el chopper, puta. Güey, es que la neta hay un chingo de obvias que me gustaría hacer un Warzone Academy, pero la neta no quisiera gastar mis vacaciones. Y tantísimas horas, yo creo que estoy hablando de unas 80 o 90 horas, güey, estar editando videos y hacer los explicativos y estar explicando para que ni los vayan a ver, güey, al rato. Que así diera, me la aplicaban antes. ¡Haz un video! Desde la época del 360. Luego vemos, haz un video y luego vemos. Todo esto no es de Warzone, se los vengo diciendo desde el puto Battlefield 3. Y son las mismas, mamá. Es la misma conocimiento. No van a decir que no. Ametralladora ligera. Se aplica para todos los shooters. Fusil de asalto. Para eso me da huevo y luego hacerles video, chinga. Que yo sé que nos van a ver. Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministro. Pues no sé usted, pobres, pero ahorita. Ok, ya avanzaron el avanzado. Otra vez, ya son las dos puertas, güey, que están. A ver si ustedes. Este ataque se mamaron, es la de diario, güey, es por instinto, es la de diario, güey. Tú, Goka, tú debiste haberte venido mejor para mi puto lado, güey. Tú vete para el pinche lado donde estás más lejos del enemigo. Le estaba tirando a los que estaban al ese que vi. Pero no dijiste contacto. Estaba tirando. Yo no escuché, dije, contacto, combate. Sí, cayó un gulager, sí, esas son observaciones muy buenas. Si estabas ya combatiendo, ya, pues nunca dijiste contacto. Estoy en combate o algo así. O sea, ¿cómo que chingados quieres que yo sepa? ¿Qué estás haciendo? A lo mejor entre ustedes los Terminator más... Así, objetivo, disparando. Pues sí, se entienden. Yo no sabía qué estabas haciendo. Yo lo vi descender. Dije, no hay pedo, un gulag me lo va a pelar. Y luego vi a la Valkyria ahí tumbada a un lado de la tienda. La maté, dije, ah, cabrón. Y luego, al final de cuentas... Cayó el gulager y luego llegó otro que fue el que yo tumbé, que empezó a disparar, que tú dijiste, les disparo. Y empezó a disparar él y yo lo tumbé en moto. Ahí viene, hazlo pagar. Échale eco, dense prisa. La tienda, les estoy diciendo, ¿desde qué horas, güey? Ya estoy aquí, puta madre, no encuentro la puta tienda. Si no me la marcan, no la hallo. Ya llegué yo con mi puta lana. Te meten al edificio, güey. ¿Qué? Alguien compre la caja de balas. Aquí dejo mi dinero. Ya. Yeah. Encontré esto, por si. Vénganse, entren al edificio. Corran. Dejo la caja de balas ya. Súbanse al techo, güey. Al techo. No hay nadie. Estamos adentro. Sí, tú está aquí, por eso pasa lo que pasa. Les he dicho millones de veces y no entiende. Yo dependo de yo, o sea, yo soy. Sí entienden la palabra soporte.
de soportear. Yo soporto sus acciones. Yo necesito saber qué chingados están haciendo, en dónde lo están haciendo, para ver dónde me planto yo, si me muevo o no, si apoyo más a uno que otro, mantengo posición. Mientras no hagan eso, jamás en la puta vida los voy a poder soportear. Bueno, síganle, lo sigan chingando. Suelto balas aquí. Atentos a las coordenadas. Como moneditas. Alguien soltó, cabrón. Ah, no, es un cuchillo. Pensé que era un mortero. Ok, Goka. Vamos en el carro. Tienes mucha lana. Suelta, quédate para un mortero y... ¿O qué más te vas a comprar? Aparte del mortero, ¿no? Tu red. Nada más mortero. Ah, ok, entonces repártela. Ay, denme 100 nomás, que me falta. Toma. Listo, pues. Vámonos. Okay. Vamos, tírate a la tienda, Goka. Vámonos. Amigo, ve por el carro. Edgar, toma mi lana para que te compres. Yo ya tengo todo. No, imprescindible. Tengo mortero, tengo chaleco con 6 Kevlar. Me disparan de atrás, de las 6. Casi me quebran. Son los güeyes de ese, son los compas de ese cabrón. Me voy por el lado derecho. Bájense por el lado del vehículo. ¿Sí o no? Para subir, ¿qué están haciendo? Sube, todos al vehículo, vámonos. Oh, puta madre, ya me bajé. Yo seré su conductor. Guárdenme un lugar. Ahí cuando quieran, motherfuckers. Ahí cuando... Vengan, los pinches patitos. Ah, no mames, ¿no se subió? No. Te serás pendejo, güey. Ay, cabrón. Avisa, pinche. Ay, cabrón. ¡Súbete, hijo de la verga! Marca para dónde, que ya están ahí en el edificio. Están envalentonando. Ok, tomo ruta. ¿Dónde? Moco. Ok, tomo ruta yo. Bueno, moco. Lástima que no se puede pagar, cubrir las 6 con esto, ¿verdad? La posición. Pasa que lo hicieron todavía más lento los pinches coches, o delete la verga. Tenemos a comprar recursos ahí en la tienda que marqué. Pero no hay agente. O si no se dan prisa, los que nos dispararon nos van a agarrar desde la curva de la comisaría. Kevlar sería apreciado. Si alguien compra Kevlar, ya vi que compraron. Ahí dejé. Ya estoy full. Compro otra vez Kevlars por si le falta. Yo seré su conductor. Listo. Todavía sobran. Voy a atacar al tirador. ¿Alguien tiene una entrega de armamento en camino? Guárdenme un lugar. Vámonos. Pido aquí. Está chido ese clásico. Nada más quería ver, güey, si había un trophy, güey. Creo que yo traigo uno. Gas avanzando. Que lo hubieras puesto, cabrón. Como si no te la supieras, si nos bazuquean, que no pudiste tu trofeo cuando pudiste, te bajaste y te volviste a subir. Les digo que parecen novatos, cabrón, como si fuera su primer guasón. La primera partida que no saben qué pedo. Si traías trofeo ni te la pienses, aviéntaselo al vehículo. Y no miras que no tuviste chance porque te bajaste y luego subiste, así que ahí estaba la chance. Te detienes en moco, amigo. Te detienes en moco, no te quedes aquí. Que si hay gente. A chingar. Mira el baboso que se bajó a media calle. Una vuelta en J dentro del pinche. Por ser una nadie, empiecen a bajar. Ubicación marcada. Voy. Entro por la parte izquierda del de la comisaría. Entro por aquí por Barney. Entro por arriba. Este edificio. Está looteado, diferente. Tengan cuidado, está looteado. Sí. Ah, no me casen a mí, bueno, no importa. Voy para allá.
Libre. Libre, libre, libre. El gas está aproximando. Libre aquí también. Cierro. Les encanta dejar abierto para... Depositan todas las ventanas rotas. Y dejan todo abierto para que luego nos rushen sin que hagan ruido. Cerré todas las puertas de la planta baja. ¿Tienes aquí la escalera, amigo? Ya estoy. Ya me la sé. Ya saben, no es la primera vez que venimos a la comisaría. Recuerden qué estaban haciendo cuando los mataron y eso no estén haciendo ahorita. A mí me han matado un chingo de veces por dejar de cuidar las putas escaleras. Porque luego los tumban y luego quiero subir a ayudar y valió pito, entran por abajo. Así casi todos tenemos auto, ¿ver? Gas. Me lo encontré. Yo también. Creo. Yo también me lo encontré. Ya no tiene. Ya escucha. Ya. Pues cuando no estás, Edgar, yo soy el irlandés. Creo que ya se me apagaron tus radiaciones por tanto jugar contigo. También has... Son radiaciones chidas, ¿no? Y las mantas. Que avientas combinado de radiaciones. Pues ya está, que ya se lo saben, cabrón. Caja, ya. Atentos a las coordenadas. ¿Allá qué? Pidieron caja. Eso, viene coche por la principal, hacia acá. El minimapa. Bueno, se detuvo en el edificio. No, yo rodeo, va hacia el aeropuerto, va hacia el aeropuerto. Tal vez cambia la moto, ¿no? Le va a seguir. Ah, son los que me están mejor. Cazando. Son los que me están cazando. Viene una Berta por arriba también. Te bajaron. Ah, nos van a tratar de snipear desde moco. Ubicación marcada. Pero no le estoy dando. Aguas con el vehículo. Que... Nivel 2 ya. Se bajaron a las 6. Sí. Nos van a quedar snipear desde atrás, desde el punto ciego del edificio, ¿eh? Por donde se bajaron ustedes. Por donde se bajaron, ¿se acuerdan? Sí, por atrás. Yes, ahí por hay atrás. Ventanas, pendejo, ahí hay ventanas. Te van a snipear, te estoy diciendo, güey, que moco. ¿Quién abrió? El Yes, güey. Yes. Re. Los diablo, cierro. Sí, Yes, güey, te iban a snipear desde la ventana. ¿Por qué crees que estoy aquí en esta esquina, güey, donde no le doy ángulo? 33 quedan. Ah, bueno, eran 73. Y ahorita ya 69. Ah, estos güeyes se dejaron morir, güey. Sí, a propósito. Ya vieron que viene la fuga inminente. Ah, me muero. Estaban derribados entonces, ¿no? Posiblemente. O si se están muriendo muy rápido, puede que haya hacker, ¿eh? Acuérdense. Se tiraron en paracaídas, escuché paracaídas, güey. Puede que por el techo, güey. El camino. Vigilen las escaleras del techo. No se asomen, solo vigilen la entrada. Sí, escucho. Si ocupan ayuda, me dicen. Están ahí. Tumbé uno. Es una Betty, lo tumbó. Ya, nada más ya. Dos derribados. ¿Dos? Un eliminado y el derribado. Quedan dos vivos. Hay máscara y clúster y chaleco acá abajo del güey que maté gracias a la ayuda del Goka. ¿Qué? Creo que me salvó ese. ¿Me nipieron de aquí de moco? Listo, en marcha. Encontré algo. Encontré blindaje. ¿En el cluster? ¿Dónde el cluster? Reubicándose una granada. Voy. Metal. Voy por las Betis. Para que te recargues, Goka. Toma tu posición rápido. Toma tu posición, lo que ocupes y ya. Corre. Aquí loader 2-0, recibido. Ya, listo. Le hice correr. Hay otro racimo ahí. Ya lo agarró, lo gastó a propósito Edgar por lo mismo. ¿Ven lo que les digo? Si hubiera dejado las escaleras por ahí ayudarles, me hubieran vuelto a matar a la verga. Yo tuve dos alineados. Buena. Ahí viene ya el gas. Se van a querer subir a vehículos esos güeyes, ¿eh? Marquen dónde atacan. El moco. Con eso. Creo que el güey tiene... Mínimo ahí quedan dos, ¿no? Ahí en ese carro. De reunión, el vehículo. Traía un arco, güey, explosivo. Un arco compuesto, ya. Nomás di arco y ya, la verga. Dejé las escaleras, me vuelvo a asomar. ¿Qué? Era máscara dorada, chingate eso lo que agarré. Ah, serán los de él. ¿Cierro puerta? Vamos a salir de este lado donde estoy yo. Del lado derecho, hacia Moco. Gas acercándose.
¿Lo va a agarrar el gas? Yo traigo máscara, empiecen ustedes, rápido. Rompo vidrio. Morro. Como loca. ¿Sí? ¿Está quebrado? ¡Ay, por la comisaría, güey! ¡Ay, me tumbó a mí también! ¡Ah, valió pito, güey! ¡Esa cobertura! ¡Se tenían que girar! No, güey, no lo hicieron, güey. Se fueron derechito y nos dejaron ahí, güey. Por ayudarte con el de la de esa, ya cuando lo vi te tumbó, güey. Lo tumbé el de la comisaría, güey. Lo tumbé el de la comisaría. Medio chance del autorred, güey. ¿Queda uno todavía? No lo veo. Sí, estaba derribado. Comisaría y donde estaba Moco, me callo. Derribado y adentro. Ahí donde está Moco. Cuida tu derecha, Jess. Ya lo confirmaron. No me digas. Tengo Kevlar, güey. Vámonos. ¿Sobrevivió? Se giraron, güey, no se giraron. Yo se me giré. Y no vi tu cobertura, güey. Güey, ve uno. El que estaba arriba en la... El que estaba snipeando. Ajá, el que no vimos fue el de adentro de la comisaría ese. Es que los dos. Pero se es que cuando llegamos a la mismo, colina debían haberse volteado para cubrirnos, güey. Me volteé, güey. No, yo no vi a nadie en la colina cuando me mataron a la verga. Y había uno en la colina y había uno adentro. Por eso yo le ayudé con el de la colina y luego el de adentro y me tiró. Recuerden, y no estaba ninguno de ustedes para cubrirnos, güey. Si uno wey. Dispara, el otro se quedó observando, güey. No por ir por la kill, güey. Ven aquí, amigo, cae con nosotros. Moco. En camino. No tengo pal puto. ¿Eso me llama? Dejo que hablar. Gracias. ¿Tienes cluster? ¿Yes, Edgar? Alguien necesita blindaje. Yo tengo. No compren. ¿Tú tienes ya? ¿Tú tienes un clúster? No, me falta porque tiré uno ahorita en la comisaría. Cómpranlo. Están todos juntitos, puta madre. Posiciones defensivas. Todos están en la tienda viendo el puto piso. Yo estoy comprando, güey. Pues sí, y estos güeyes no. No sé que me den ataques, güey. No voy a llegar a viejo, me las voy a acabar, ¿eh? No voy a llegar a los 50, hijos de la chingada. Me va a dar un pinche ataque cardíaco con ustedes. Ya les tengo que repetir la misma. Siempre vamos a estar rotando. Uno hace una cosa, los otros cubren. Dos hacen una, los otros cubren. Siempre son puras pinches rotaciones. Siempre es timing. Amigo. Como esos güeyes. ¿Qué pasó? No tienes armas, ¿verdad? No, síganle. Ahorita vemos, güey. Te dejo mis duales, güey, corriendo. No, quédatelas, güey, quédatelas. Para que tengas, aunque sea, dos armas. Es la misma, no me va a servir, güey. Tiene que estar súper ultra cerca, güey. Ahorita yo soy el señuelo. Preocúpense por lo que traen sensor, me van a poder cazar. Me voy a poner en una posición donde yo esté atrás y ustedes enfrente. Si matan a un enemigo, me robo sus armas y con eso, güey, les sigo de señuelo. ¿Quieres mi MP5? ¡Hola! ¡No! El gas está avanzando. Es una MP5. ¿Cómo vergas tú usas MP5, güey? Es un pinche sacrilegio, güey. Debe estar usando la puta Uzi, güey. Vamos, la Milano. Es del piso. Pues peor, ¿para qué traes una puta arma del piso cuando puedes traer una Psycob o un dual de M19? No te hemos dicho que las leveles. Sigan corriendo, enemigos en Moco, sigan corriendo, hasta el búnker, sigan corriendo. Yo voy a quedar rezagado, apúrenle, porque a mí sí me detectan. ¿Ya llegaron? Tenemos que llegar a Moco, corran. Que no está looteado. Moco. Déjenle el loot, güey, al amigo. Que pase a lootear, güey. Cualquier edificio, ¿verdad? Se encuentran cosas. Letales aquí. Fusil de asalto.
Ametralladora ligera. Aquí hay de medio calibre. Verga, no me va a dar tiempo, güey. Esto por si le sirve. Verifiquen antes de entrar al edificio, güey, si está libre. Abierta la puerta. Está la puerta abierta. Dos, güey, sepárense más. Uno para derecho, uno para... Verga, 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 puto gato. Ah, chinga tu madre. Ah, ya, ya, ya. Traigo un stoner. Me encontré un stoner, a huevo. Los dioses de la guerra me recompensaron. Libre aquí. El gulag está asegurado. Área despejada. Me bajo despejado. Gas acercándose. Ve a la primero cae la caja. Va a ser bien culero, güey, ¿eh? ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves el... ¿Quién tiene 30 balas? Nada más que cruzar, güey. ¿Cómo 30 balas de qué, hijo de la verga? ¿De qué? ¿De cuáles? De la... de fusil de asalto. ¿Te quedaste sin balas, 10? No mames, toma. ¡Láncense! Ya, 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 ya. Por la izquierda, por acá. Roten por acá, rápido. Va a tratar de ir por mi caja. Es un suicidio, que me acompañen. Tenemos que llegar a... a este punto. ¡Por el borde, hijos de la verga! ¡No por al medio! ¡Vénganse, vénganse, vénganse conmigo! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Paro, paran! ¿Te dispararon? No sé de dónde venga. Sí, sí. Fue bala perdida entonces, fue bala perdida. De mi lado, de la derecha, ¿se escucha? No, ya me llegó también una. Un bando. Ahí hay gente, güey, moco. Voy. Por acá se escuchaban los disparos, como por acá. Atentos a las coordenadas. Hay gente aquí en moco. En camino. Contrato de recompensa localizado. Síganme, 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 sí. Y venían juntitos, güey. Ay, güey. ¿Cómo no nos chingó a los tres, güey? Ya, ya, rápido, güey. Se nos echan encima. Corran, corran, corran. De recompensa identificado. Destroza al bastón. Enemigo entrando en el área. Hay gente ahí. Gulagar descendiendo aquí. Corran, corran. Les tiró racimo. Corran, corran, corran. Es un Gulagar. Síganle. Se resguardan ahí en moco. Aquí, no, no, síganme, síganme. Aquí, 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 por afuera, por afuera. No, 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 por ahí no. Ahí nos van a chicar, güey. Estás entre los 25. Mantente alerta. Hay gente en moco. Hay gente en moco. La marcha de la recompensa cayó. Bien hecho. Mina antitanque armada. Gas aproximándose. Zona segura. Me disparaban. De 70 grados. De como hay enemigos por acá, ahí creo. En moco. Hay enemigos ahí en moco. Marchando lugar objetivo. ¿Se murió? Parando hacia acá, aguas. En camino. Allá en azul, pitufo. Te dije, güey, te dije que allá había gente. Cayó uno, se bajó uno. Ah, me mataron por atrás. Me tumbaron, me tumbaron. Hicieron team wipe, hicieron team wipe. Voy por ti, voy por ti. ¿Voy yo? Yo voy por ti, dije. ¡De pie! Quédense ahí, quédense ahí. Por el moco se van, se van por moco. Yo te di, amigo, ahí hay chaleco. Blindaje corpor tácticas. No me alcanza, güey, estoy herido. Aquí hay gas. Ah, aquí, aquí, voy, 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 voy. Ahí sí, sí. ¿Moco? Sí, por moco, por moco, por moco. UAV enemigo arriba. Mina antitanque armada. Los que estaban en Pitufo, ¿qué le pasó, güey? ¿Pasó? Los de Pitufo, ¿qué les pasó? No, ahí marqué de que había enemigos, ¿no? Ya se movieron. Ya, ya, ya marcaron dónde hay enemigos. O detrás de nosotros. Por la derecha, amigos, moco. Vi pasar a alguien. Igual, igual. Saber de reojo, güey. De reojo. Gracias. Es que estaba quedando a escuchar. Igual, güey. Ok, hay colina. Gente ahí, güey. En la colina, güey. Hay enemigos acá adentro todavía. Ya lo maté, lo maté. Team wipe, team wipe. ¿Alguien tiene racimo? ¿Alguien tiene racimo? No, no, no. Gracias. Están, están allí, se van a ir al círculo. Esos güeyes tienen ventaja. Empiezan a avanzar por la derecha. Quedan 11. ¿La derecha? Okay. Tres equipos, dejen que se encuentren, dejen que se encuentren. Sí, sí. Estás perdiendo terreno.
¡Al frente! Aquí se mueve uno. Tira, ¡movimiento! Avanzando. ¡Se están haciendo sándwich! ¡Cúbranse! Ahí donde marqué están enemigos, Barney. Goka, encárgate Mateo de los de la Berta. Empieza a snipearlos, Goka. Quedan siete. Los de la Berta. Voy. Me cubren este lado, cubren su lado. Marcando. Sepárense. Abatido uno. Quedan dos contra cuatro, vamos. Tomé uno. Queda uno contra nosotros. Dale sniper ahí. Dale sniper a un lado de la Berta. Se cubre con la Berta. Me mató ahí en la Berta. Lo abatí. Buena. Está uno tumbado. Está uno tumbado. Muerto, ya muertos. Los aturdí, güey. Los aturdí, güey. Tumbé otro y le estuve bailando lo más pendejo posible, güey. Muy buena, Goka. Muy buena. Los aturdí, güey. Les aventé granadas todas. Para batir uno con la granada, güey. Los aturdí, nada. Ya no podían hacer nada, güey. Yo tumbé uno. Y yo tumbé uno. Bueno. Ay, no mames, la adrenalina. Cuando íbamos, apenas. No sabía qué onda con los de Barney. Vi dos y les empecé a disparar. Y luego me quebraron, me cubrí, y luego fui por la derecha. Ajá. Y estaba cubriendo por ese lado. Fue cuando hiciste un team wipe a un lado y luego estaba el otro enemigo, reviviste. Roté, vi a un güey, lo tumbé y me le puse enfrente al sniper y quise bailarle, pero la adrenalina no me dejó y yo queriéndole disparar. Y ahí cuando lo rushearon, GG, guys, GG. Todavía no, hasta el marcador. Hasta el marcador. Ahí, GG, guys, good game. Ah, pinche Goka matón, güey. 7, güey. Ahora nos carrió, güey, el Goka. Sí, ya cuando, no sé si fue al mismo tiempo, pero me envalentoné cuando dijo el Goka, ya nada más dos, que no sé qué. Y dije, aquí, ya tumbé uno. A ver si alcanzo a tumbar al otro. Y me tumbó. Sí. Lo aturdí. Cuando dijiste pero en la Berta, la tiré a la aturdida hacia la Berta. Aturdido, lanzo la de frac, la Semtex, lo abato, güey. Lanzo otra aturdidora, vuelvo a aturdir, güey. Y ya no sé quién llegó ahí a rematar, güey. Dije, ay, güey. Es que yo ya había tumbado uno nomás.